Estás en Emilius VGS. A raíz que MetaHuman ya se puede acceder sin registro previo, muchas personas están experimentando en crear sus propios humanos digitales. Lo que voy a hacer en este video, voy a tratar de replicarme para hacer mi propio humano digital, es decir, mi propio Emilius VGS virtual. ¿Lo conseguiré? Quédate hasta el final del video para ver si es que lo hice. Ah, y también haga sus apuestas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, necesitamos elegir un personaje que se parezca a nosotros. Tengo actualmente el cabello largo, así que seleccioné este. Lo primero que tienes que hacer es tomarte fotos para utilizarlas como guía. Luego utilizar la opción Blend, agregando diferentes personajes que se parezcan a ti o tengan algunas facciones similares. En el Blend aparecerá un círculo blanco donde podemos moverlo hacia otros ejes. Al principio no entendí, pero luego me di cuenta qué significa. Que si mueves hacia un lado, estás dando más peso a los elementos faciales del rostro que está en esa posición. Pasamos por la piel y ajustamos el tono de color, así como otros atributos. Ya desde este punto, comencé a ser consciente de cómo es mi rostro realmente. Esto es algo que quizá no muchos toman en cuenta. Nos vemos siempre en el espejo, pero no nos detenemos a pensar exactamente en nuestro tipo de facciones o alguna característica resaltante que tenemos. Quizá esto nos hace reflexionar sobre la percepción que tenemos sobre nuestra apariencia. Y esto me pasó a mí. Me puse a pensar que si de verdad tenía esas facciones, como por ejemplo mis ojos. Bueno, sé que tengo ojos grandes, pero no encontraba la forma adecuada y sobre todo el color exacto. Luego me puse a pensar sobre qué es lo que quiero realmente al tratar de hacer un MetaHuman parecido a mí. ¿Quiero que en el metaverso exista una réplica exacta? ¿O será que quiero hacer una representación de mi personalidad? Si es la segunda idea, entonces no tendría que parecerse exactamente a mí. Y claro, me di cuenta que MetaHuman, si bien existen muchas opciones de personalización, jamás podrá sacar de manera exacta rasgos físicos tan variados. Pero bueno, vemos que existe también cierto estándar en la plataforma. Otra facción compleja es la nariz. Existe bastante personalización, pero no logré sacarla exactamente. Creo que también requiere una mayor experiencia por parte de los usuarios para que estos cada vez puedan crear procesos más rápidos y precisos. Y bajo este mismo análisis va la creación, o bueno, la generación de la boca y los labios. Un proceso que me costó bastante identificar como exacto. Es que de verdad, volvemos al punto donde el MetaHuman tiene como finalidad crear humanos virtuales, más no crear una réplica exacta de uno. Creo que son dos puntos distintos, pero que en un futuro quizá puedan converger. A medida que avance el roadmap de esta herramienta, espero encontrar sorpresas interesantes. Cuando hacía pruebas, me puse a pensar el por qué la plataforma no creó un paso anterior para tomar como referencia una foto personal. Y claro, ahí se abre un umbral muy delicado entre lo técnicamente posible y lo moralmente adecuado. Esas discusiones me interesan bastante. Si tienes una idea al respecto que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Yo te puedo dar mi comentario al respecto. A mí me interesaría poder subir mi propio selfie y a partir de esa captura generar un rostro definido. Pero ojo, date cuenta que MetaHuman es súper preciso y muy versátil. A través de una sola foto no sería suficiente.
es como hacer una fotogrametría súper prolija. Y sobre el plano ético, posiblemente existan ciertos vacíos, pues vas a crear una réplica de una persona, y ese resultado podrá ser utilizado de tantas maneras y quizá no tan buenas. Por eso es importante siempre pensar en el objetivo de la creación y quiénes podrían usarlo y en qué manera. Tratando de ver todos los ángulos posibles para armar parámetros de acción y de protección. Pues me imagino que un metahuman no solo va a estar relacionado a juegos, sino que podría ser claramente un avance hacia nuestra identidad digital, que nos permita acceder como si fuera una llave a diferentes mundos y realidades. Solo el tiempo lo dirá. Igual, podemos ver quizá el futuro en películas de ciencia ficción. Va quedando bien. ¿Tú crees que mi metahuman se está pareciendo a mí? ¿Qué crees que falta? No te olvides de comentar al respecto. Ahora, dudo que siempre tenga el cabello largo. En un futuro lo tendré corto y pareceré la misma persona pre-pandemia. El tema del cabello me parece una parte que tiene mucho potencial. Han mostrado quizá modelos básicos que me imagino en el futuro se van a ir ampliando. No me malinterpreten, no considero que MetaHuman sea simple, es muy potente. Además, traten de descargar este archivo hacia Unreal y desafiarán a su propia computadora. Tener directamente en Unreal un elemento con tanto detalle es un proceso tan avanzado que quizá muchas empresas, de la competencia obviamente, están intentando emular. Definitivamente, Unreal Engine junto a MetaHuman están un paso más adelante de la innovación en la creación de escenarios, personajes y, por qué no decirlo, del propio metaverso. ¿Qué te pareció este contenido? Si quieres que saque más temas parecidos, que es comentarles sobre mi reflexión personal mientras muestro el proceso de trabajo, suscríbete y coméntame. Te lo agradeceré bastante. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.